Muy buenas a todos, soy Juanman6 y aquí os traigo un nuevo episodio de la serie Parecidos Razonables, una serie que os encanta. Pero antes de empezar con el vídeo os tengo que decir una cosa, y es que he estado viendo estadísticas y más del 70% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita, así que suscríbete, que no cuesta nada. Sígueme dejando en comentarios más ideas para esta serie y ahora sin más, ¡comenzamos! Y comenzamos hablando de la camiseta del Chelsea y la camiseta de Rafaela que me ha dejado el amigo Luciano Aguiar, así que muchísimas gracias. Ya sabéis que vosotros en los comentarios pues me podéis dejar también ideas. Y vemos, bueno, que prácticamente es la misma camiseta, el concepto es el mismo. Vemos una camiseta totalmente en negro, es el color principal. Y luego por la parte de arriba, más allá del pecho, pues vemos como cuadrados azules. Y en las dos camisetas vemos lo mismo. Es verdad que en la del Chelsea la publicidad es Samsung, en la de Rafaela pues es otra, pero el concepto de la camiseta es el mismo. Las pretinas de Rafaela están mejor aprovechadas, en azul y en blanco molan más. El cuello, las dos son en pico, y el de Rafaela también pues vuelve a incluir los dos colores, ¿no? Tanto el blanco y el azul. En el caso del Chelsea no tanto. A mí personalmente me gusta más la del Chelsea porque hace como una especie de degradado con esos cuadrados, esa especie de ventanas que parecen. Y es verdad que la de Rafaela son como más rectos, pero bueno, aún así, yo creo que aquí sí que hay una clara inspiración. O sea, no me creo que hayan coincidido justo en ese concepto, que es un concepto que no se suelen ver. Así que muchas gracias al amigo Luciano Aguiar por dejarnos estas dos camisetas, que desde luego son muy muy parecidas. Vamos ahora con las camisetas de la temporada 2013 y 2014 y de 19-20 del Manchester City y del Lazio. Unas camisetas que nos ha dejado el amigo Ale Moreno, así que desde aquí muchísimas gracias, tío, por dejárnoslo. Y bueno, vemos que el concepto de la camiseta de los dos es blanco, ¿vale? Lo estamos viendo con dos líneas por la parte del escudo, tanto en azul clarito como en azul oscuro. Es exactamente igual en ese orden de colores, prácticamente el mismo tamaño. Es verdad que Nike, bueno, pues no utiliza tanto las pretinas, es decir, no las mete de otro color. El City mete publicidad al medio de la camiseta, el escudo de la del City es más redondito, y en Macron, por su cuenta, pues sí que mete las pretinas en azul, le mete como unas líneas verticales por la parte de las mangas, le mete un cuello en pico, si os dais cuenta, y ahí sí que cambia. Además, la Lazio no tiene publicidad, pero bueno, aún así, son dos camisetas que son prácticamente idénticas, que se parecen un montón, sobre todo en cuanto al concepto. Y bueno, desde luego para mí, de este vídeo, son las que más se parecen, pero tú ya sabes que en comentarios me puedes dejar cuáles son las tuyas. Cerramos este vídeo con la camiseta de Gremio de 2018 y la camiseta de Mineros. Esta la he traído yo porque ya las había visto, estas camisetas, y desde luego que se me parecen un montón, sobre todo por los colores. Si os dais cuenta, el blanco, el negro y el azul están presentes, sobre todo el negro y el azul. Pero es que también, aparte de las líneas, lo vemos en el cuello y en las pretinas. Tanto Gremio como Mineros utilizan pretinas y cuello en blanco. Es cierto que la camiseta que hace Umbro sí que tiene más líneas, ¿no? O sea, la de Mineros son como menos líneas, pero fijaos, el tono de azul no es exactamente el mismo, pero sí que el orden de colores, el negro, blanco, el azul, negro, blanco y azul y así. Lo que os digo también de eso, de las pretinas, del cuello, para mí son camisetas muy muy parecidas. No son idénticas porque evidentemente pues no tienen el mismo tamaño de franja, pero sí que me parecía digno de traer esta serie porque para mí son bastante bastante parecidas. Muchísimas gracias a todos los que dejáis comentarios poniéndome ideas, tranquilos, que poco a poco iré trayendo más episodios de esta serie, pero para ello dejad un like, suscribiros al canal como bien os he dicho, por aquí os voy a dejar el último episodio. Muchísimas gracias por estar ahí y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.